Hola, buenas noches. Casi no aparece este programa hoy, no mentiré. Bueno, empecemos el programa, porque hoy tenemos la versión de Julián Zucchi. Vaya, hoy, después de mucho tiempo, Gida Eslava dice que Julián le fue infiel a llanto partido, como un drama de telenovela. Y yo digo, los dos que nos han vendido desde el día uno de su separación oficial, que eran la pareja mejor de ex mejor llevada de la televisión y del mundo artístico, la pareja más civilizada, la que se decían que si bien el amor, la monotonía había matado la relación y el matrimonio, ellos se seguían teniendo cariño y respeto mutuo, iban a privilegiar su función de padres y que se seguían queriendo y que esto y que lo otro y todo eran elogios del uno para el otro. Resulta que lo que habían hecho, porque estaban además promocionando la película que ellos dirigían, producían y actuaban, después hicieron un tour en todos los canales, incluido mi programa, donde promocionaron esa película, donde habían invertido su propio dinero. Pero para eso, en ningún momento, ninguno de ellos se acusó de nada. Seguían siendo la pareja perfecta, jijiji, jajaja, abrazos, besitos, buena relación, todo era armonía, paz, tranquilidad. Y todo el mundo decía, Gida, pero por favor, danos el consejo. ¿Cómo puedes hacer para estar tan feliz y sonriente? Te acabas de separar de un hombre con el que estuviste en los últimos años, 11 años de tu vida, y con lo que has tenido 2 hijos, y estás feliz de la vida. Porque ellos se separan en octubre y la gira empieza 2 meses después, ¿no? Porque en diciembre fue que estrenaron la película. En enero. Pero vinieron acá, no me acuerdo si en noviembre, diciembre vinieron acá. Y después siguieron todo enero presentándose en diferentes programas. Y ahora, recién ahora, cuando Gida Eslava ve a su ex chapar con una chica, que puede ser la reportera de mi programa o una NN cualquiera, porque tengan en cuenta que él está en una etapa de soltero, que acaba de salir de una relación, y que tanto hombres como mujeres, cuando salimos de una relación larga, estamos viviendo un duelo y cada quien lo vive a su manera. Y generalmente solemos ver que los hombres salen, pero como disparados, como si hubieran estado encerrados en una jaula, salen a vivir la vida loca y a tener snacks, pasatiempos y todo lo demás. Ahora, no oficializan a ninguna. ¿Por qué él oficializó a Priscila Mateo, la reportera del programa? Para quedar como caballero, quizás para quedar bien, ahora que la chotee mañana, pasado, el mes que viene, o si la relación funcione o no, eso es algo que a nosotros no nos interesa, eso es algo que le compete a la vida privada de mi reportera, porque para mí, Julián Zucchi es el conocido, y por supuesto, lo que pase con ellos, a mí me deja de importar. La vida privada de mis reporteros, cada uno hace lo que quiere, mientras no ponga, como he dicho yo, claramente en conflicto, entre en conflicto con el programa. Ahora, yo digo, ¿por qué confesar recién ahora que tu pareja de 11 años te fue infiel y te puso los cachos? Sobre eso le hemos preguntado a Julián Zucchi, quien hoy no quiso aparecer en una comunicación en directo, a diferencia de ayer, ¿no? Que apareció muy gustoso, muy bueno, lo hizo también por la diferencia horaria, porque está en España, lo hizo a través de un reportero. Ahora se negó en principio porque habíamos quedado en que él aparecía hoy en vivo para hablar, pero luego de la confesión de su expareja, parece que se arrepintió y solo aceptó la llamada de una de mis reporteras, que por cierto no es Priscila. Y bueno, pero empecemos este programa, porque luego vamos a venir con esto y con nuestros comentarios. Pero empecemos el programa con algo que me pareció uno de los actos más ridículos de los últimos tiempos de la televisión peruana. Cuando las más falsas, mentirosas e hipocritonas de la televisión de la mañana, de la televisión que dizque hace televisión para mujeres, comenzaron a vender la idea de que ahora son mujeres reales. Y para hacer eso, ¿no?
utilizaron el pretexto de que hay mucha gente a la que se le cae el cabello. Entonces, Brunella se sacó las extensiones, ¿no? Ethel Pozzo se sacó las extensiones frente a cámaras para dar a entender que el empoderamiento femenino, son muy empoderadas y que se sienten tan seguras de sí mismas que pueden mostrarle al público todas las falsedades que llevan puestas. Bueno, todas las mujeres llevamos muchas cosas falsas, desde las pestañas las llevamos falsas, las boobies las llevamos falsas, los pelos los llevamos falsos. Todo el mundo sabe que esta no es nuestra realidad. O sea, y además esto tampoco, el hecho de tener boobies, el hecho de tener pelos puestos, no significa que seamos más o menos empoderadas. Yo conozco varias totalmente geishas de sus parejas, gente totalmente maltratada. Hemos visto a todas estas mujeres que le perdonan las infidelidades a los futbolistas, todas usando muchísima, pero de empoderadas, cero. Ahora, ellas, ¿qué cosa es lo que quieren vender? Claro, de repente quieren estar haciendo, disfrazando una campaña de publicidad de esta manera. Una campaña, quieren hacer una campaña, dizque, orgánica, ¿no? O quieren cambiar su estatus o quieren iniciar algún tipo de promoción con el hashtag Mujeres Reales. Dizque ella, las mujeres reales. Mujeres reales no son hipócritas, las mujeres reales no son deshonestas, las mujeres reales son aterrizadas, las mujeres reales no son tontas, aunque pueden parecerlo, pero no lo son. Hay unas que lo parecen y lo son. Las mujeres reales no son falsas. Lo más falso que las mujeres reales llevamos son las pestañas, las extensiones, las boobies, pero eso no nos hace reales. Entonces, pero Giselo lo dijo además, porque además esto no que fue de casualidad. ¡Ay, miren qué espontánea que soy! Me voy a sacar las extensiones para mostrarle que yo tengo cuatro pelos. Suelten. Me saco estas de clip y tengo más pegadas. Es que yo no tengo ya cabello, me saco. Porque uno siempre tiene que decir la verdad. Estamos tocando el tema. Ya. No, a ver, estás en corte hongo. Está, mira, en vivo. Es mi cabello. Es la realidad, cuchurrumiquita, lo tenemos en pantalla. Pero tenemos que ser sinceras. Vamos. Mujeres reales. A lo que me refería. Hay chicas que se ponen uno por a uno. Ver, yo si Giselo puede mencionar ya la frase mujeres reales, no es porque era pura casualidad que ellas comiencen a hacer eso. Estaba totalmente guionado. ¿Para qué? Lo descubriremos seguramente en otro momento. Pero inmediatamente la jefa de ellas, la dueña de la productora, Gisela Valcárcel, aparece festejando. ¡Momentazo! ¡Momentazo de la televisión! ¡Por favor, que su hija se muestre tal cual! Ay, por favor, si ella nunca se va a mostrar tal cual, siempre va a ser disforzada e hipócrita y falsota, totalmente falsa, tal como su madre se lo enseñó, porque es tal para cual, ¿eh? Disforzada como ella. Momentazo que me encantó hoy en América Hoy, ¿no? Los conductoras se sacan las extensiones y nos demuestran que entre nosotras podemos hablar desde nuestra verdad. Vamos por más mujeres reales. Vaya, si eso quería ser una campaña. Qué equivocada campaña. Mejor dicho, mujeres reales me parece un eslogan llamativo, comercial, vendedor. Pero sin embargo, ellas equivocadas, ellas no son la personificación de las mujeres reales. Las mujeres reales no tenemos nada en común con esas señoras alcahuetonas, con esas señoras que cuando una mujer es infiel, van y la crucifican. Pero, sin embargo, cuando un hombre es infiel, lo condecoran, ¿no? Le allanan el camino, le hacen alfombra de rosas. No, ellas, que siempre se rigen por la doble moral. Y que para ellas, la verdad siempre es una cuestión que se puede decir a medias. Pero nunca tal cual. Ellas, las más falsas. Ellas, la encarnación viva de lo que es una persona mosca muerta, que alguna vez algún conductor de televisión lo definió tan bien y que se quedó la frase clavada. Bueno, ellas también son la encarnación misma de la mosca muerta. Y la mosca muerta, perdón,
el Ed el Pozo, y uno se confunde siempre, dice, es un problema que tenemos muchas mujeres, la idea de compartir lo que nos pasa y buscar soluciones, sí fue un momento muy real. Sí, muy real, ya estaba todo guionado, el productor le había dicho a Giselo, no, para que no se equivoque, tienes que decir la palabra mujeres reales. Ya estaba todo ahí en la chuletita, en la pizarrita, para que ellas hablen, ¿no? Así que, ¿qué es eso? No, yo no pedí eso, por favor, eso sácalo. Ya, ok, ahí lo dejamos, así que sus mujeres reales que me vengan con otro cuento otro día, algo más creíble, por favor, pero no me hagan reír con lo de mujeres reales, porque es solo para, de verdad, destornillarnos de risa. A ver, vamos con la ex de Yosimar. Hemos hablado con la ex de Yosimar, ¿se acuerdan de Yadira? La mujer que se casó con Yosimar porque él se va a vivir a los Estados Unidos y deja a María Fe Saldaña embarazada. La deja solita acá, se va, conoce a esta chica, comienza a salir con ella, luego anuncia su matrimonio, se casan. Ahora, Yadira dice que se ha sentido usada, que la Yosimar la utilizó solo para obtener sus papeles y que la que sabía todo era María Fe Saldaña. No lo creo, porque de verdad ahí sí, esta chica me decepcionaría, porque acá nosotros la victimizamos y dijimos, pobrecita esta chica, la dejan embarazada, Yosimar sin vergüenza se va, se casa con otra. Pero, ¿y así si hubiera sido por papeles? ¿Por qué tenías que jurarle a esta chica amor eterno? Le decía te amo en cada presentación, ella no se separaba de él para nada. Entonces, ahora Yadira dice que en algún momento también habló, sobre todo en la última época de su matrimonio, habló con María Fe, se comunicó con ella y María Fe le dijo, nunca volveré con Yosimar. A las 2 semanas dice que estaban juntos en Colombia. ¿Llegaste a la conclusión que Yosimar se casó contigo solo por la residencia? Sí, la verdad me costó aceptarlo, pero todo está más que claro. Si te digo esto es para que no se haga el vivo y el que tiene tanta plata, que primero pague lo que debe antes de presumir. A mí me gusta la parranda. ¡Uy, uy, 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 uy! Que no le apaguen el televisor a Yosimar, pues desde los United, su ex esposa Yadira Cárdenas por fin aceptó que el salsero se casó con ella solo por la residencia del país gringo. Y ahora que ya están divorciados, lo acusa de cabeceador y también señala a la próxima esposa del ex Dogor, la embarazada María Fe Saldaña, de haber confabulado con Yosimar por los papeles. Prueba de ello para esta cubana es esta conversación con María Fe del 8 de agosto del 2022, donde la misma Fe le asegura que ni por error regresará con Yosimar y le pide que no pelee con el salsero. Pero días después María Fe y Yosimar fueron ampallados en Colombia. ¡A su madre! ¡Qué pinochaza resultó ser! Pero conmigo él no va a volver ni hoy ni mañana. Y ni él conmigo, eso lo tenemos claro. Sí, no te preocupes y habla con él y lleguen a un acuerdo. Salven esa relación, ¿no? No te creas tan imponente. Utilizaron a la cubana para lograr el sueño americano. ¡Hala, miércoles, qué forchi! Pero vamos por partes y veamos en qué momento apareció esta rubia en la vida del salsero. Una casa que sea bonita. ¿Se acuerdan cuando los vimos juntitos por primera vez en el cumple de la mamá del cantante? En este tono estaba también el arquero Galese y su esposa junto a toda la familia del salsero. Para luego ver a la rubia en distintos eventos acompañando al cofla de la salsa y a los meses nomás, ¡zas! Le pide matrimonio a pesar que María Fe estaba embarazada. Ellos al final se casan a fines del 2021 y todo parecía ser perfecto y de color de rosa. La mujer que amo es ella, la protagonista de mi linda historia. Él gritó amor por su rubia y nosotros no podíamos creerlo, desgraciado, perdón, lo desconsiderado que estaba haciendo con la chibola María Fe, que estaba embarazada por aquí en Perú. Sin embargo, no duró ni un año el matriqui y Yosimar se quitó para tierras colombianas a encontrarse con María Fe para que luego se vayan juntitos a Cancún, chapoten y chapen de lo más rico.
Si estoy hablando ahora es porque, como ya te dije, ya sané y perdoné, y a esa persona de lejitos. Yo no sabía quién era, pero gracias a Dios me lo quitó de mi vida. ¿Quién se viene a dar cuenta con quién se metió? ¡Mija! Por esos meses quisimos abrirte los ojos. Pero mejor sigamos, que ahora resulta que Yosimar se va a casar. Y Yadira dice que aún no plancha algunas arrugas que le tiene. Felizmente voy a ser papá. Ya viene el quinto hijo para Yosimar. Tomaría fiesta organizando todo el matrimonio. Y así. ¿En Perú o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Mi matrimonio va a ser con Oscar de León y la Sonora Ponceña. Y con H. Bahía. Lo de su supuesto matrimonio, pues qué bien por él, pero primero debería pagar la deuda que dejó aquí en Estados Unidos, no solo a mí, sino a otra persona que confió en él y le ayudó cada vez que necesitaba plata. Me molesta que se llene la boca de decir que va a hacer la fiesta por todo lo alto cuando le debe plata a la gente. ¿Cómo? Le está diciendo conchudo a Yosimar. Y resulta que, según las palabras de Yadira, no solo le debe a ella, sino también al cuñado, quien dice invirtió en su carrera cuando Yosimar no tenía ni dónde caerse muerto. ¿Será verdad? ¿Más de 50 mil dólares? Más. Si te digo esto es para que no se haga el vivo y el que tiene tanta plata, que primero pague lo que debe antes de presumir. Y en el caso desmienta y diga, yo no le debo nada a nadie. Mi cuñado sí debe tener pruebas de cada cheque que le daba. Con la misma moneda. ¡Ah, su madre! Mejor pásenle agüita de azar a Yosimar, porque esta rubia no cree en nadie y está con todo el pica pica para cualquier respuesta del salsero. Y eso de casarse con María Fe en Estados Unidos... mejor piénsalo bien, jugador, o que sea bien lejitos, porque la cubana parece que te la tiene recontrajurada. Y a mí me gustan las mujeres. Bueno, esta historia realmente en qué terminará, porque no sabemos si es que... perdón, es en esta cámara. No sabemos qué es lo que habrá pasado realmente, pero que ellos tuvieron un matrimonio real, lo tuvieron, se mudaron juntos a vivir. O sea, porque para engañar al Servicio de Migraciones de los Estados Unidos no es tan fácil. Te casas, tienes que vivir con esa persona, tienes que hacer fotos familiares y todo eso. Pero lo que sabíamos era que María Fe Saldaña no tenía, digamos, una comunicación, era lo que por lo menos sabíamos de eso. Ahora, ella dice ahora sentirse utilizada y que antes de que haga su boda, esa boda que él está anunciando con Oscar de León y con varias orquestas, pues que pague las deudas que ha dejado en los Estados Unidos. Pero ahora nosotros vamos a tratar un tema básicamente aclaratorio, porque la semana pasada recibimos la denuncia de la diseñadora Cintia Vigil, donde ella denunciaba que se le había inyectado un producto llamado Active Gel en los glúteos, lo que le había traído serias consecuencias a su salud. Ella está acá acompañada del doctor Sánchez Urrunaga, que ha sido quien prácticamente, según nos cuenta ella, le ha salvado la vida tratando de sacarle una sustancia que ya antes la persona que le había puesto ese Active Gel había, digamos, tratado de sacárselo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Muchas gracias por estar. Cintia, el doctor asegura, ha puesto un video que yo quiero que lo veamos, un video donde específicamente creo que se trata de responder a las acusaciones que tú le has hecho. ¿Piensas realizarte una cirugía estética? Estas son las 5 cosas que deberías saber. 1. Cuéntale todos tus antecedentes a tu cirujano, incluyendo cirugías y rellenos previos. Te haces tus rellenos. Te haces un relleno con Active Gel primero. Correcto. Con el doctor Barriga Fon. Así es. Y de ahí, pasado un tiempo, te vas a otro doctor y te haces una lipotransferencia. Tú sabías que podías hacerte lipotransferencia, estabas autorizada a hacerlo, te explicaron bien cómo funcionaba esta sustancia del Active Gel que te pusieron en los glúteos. Claro que no, Magali. O sea, a mí el doctor Víctor Barriga Fong me dijo que era un producto mejor que el ácido hialurónico, que se reabsorbía además y que podía tener una vida normal, ¿no?
cuando yo me aplico, me hago la lipotransferencia, yo voy donde el doctor Víctor Fong y le digo, mira, estoy con fiebre, el producto, porque yo sentía, Magali, sentía, o sea, veía mi cuerpo y veía que la pelotita donde se me había formado el Active Gel estaba súper inflamada. Y me dijo, Cintia, tú no te puedes poner una inyección de por vida. Después de más de 9 meses, él me dice, tú no te puedes poner una inyección de por vida. Pero él dice acá que te hizo firmar un documento donde te informaban sobre las alternativas, costos, ventajas, desventajas, cuidados, entre otras informaciones, lo que tú dices, firmaste y colocaste tu huella digital. Un consentimiento informado, así es, yo lo firmé, pero ese consentimiento informado queda nulo, según el Ministerio de Salud, porque no está completo. Ahí no me indica para nada que yo no me puedo poner una inyección de por vida. Yo creo que cualquier persona que sepa que se pone un producto y que no se va a poder poner una inyección, que es algo tan básico, ¿verdad? Le voy a preguntar al doctor, usted que se ha especializado durante tantos años en ayudar a estas mujeres que se han puesto estas sustancias, no solamente el Active Gel, que así se conoce comercialmente, porque realmente es un biopolímero. El vulgarmente conocido antes como aceite de avión, que ahora se dice son biopolímeros. Estos biopolímeros, la gente que se lo pone, ¿es cierto que no se puede poner ni una inyección? Claro, lo que pasa es que al colocarse estos productos, estos cuerpos extraños, crea un caldo de cultivo, ¿no? Y no se pueden colocar trasplantes de grasa, incluso tienes que tener cuidado con los inyectables. O a veces un simple traumatismo, un simple golpe puede desencadenar complicaciones mayores. ¿A ti te desencadenó una infección? A mí me desencadenó una infección. Y dime, correcto. Y cuando te vas a poner la lipotransferencia, porque él habla también, hace acusaciones, digamos, indirectamente, pero acusaciones serias. El otro video, por favor. Dos, si piensas seguir operándote porque eres muy ambiciosa con tu resultado, que sea en un centro quirúrgico certificado, jamás en un consultorio. ¿Tú te pusiste la lipotransferencia en un consultorio? Yo me pongo en la clínica del doctor Walter Cruzaley, no ya. Es un consultorio. Ya. ¿No? El doctor Walter Cruzaley viene operando por años. Ya. ¿No es un consultorio? No es un consultorio. ¿Es un médico certificado? Es un médico certificado. Yo no, o sea... Es un médico certificado, es un médico que es cirujano, ya. Que viene operando por años. Porque ¿no? En esta carta que nos manda el doctor Barriga Fong, dice, los reportajes difundidos en su programa con respecto a los padecimientos de la señora Cintia Vigil corresponden a una infección causada por la bacteria Staphylococcus aureus, propia de la microbiota de la piel, ocurrida después de haberse sometido a la segunda lipotransferencia, se realizó 2 consecutivas, a la región de glúteos. Ambas intervenciones fueron practicadas por un médico no especialista y en consultorio sin autorización sanitaria, dice. Las causas de dicha infección y las responsabilidades... están en una investigación, en una carpeta fiscal. ¿Es eso cierto, doctor? ¿Puede haber sido causado su infección que tuvo ella por una...? Claro, generalmente este tipo de bacterias se encuentra normalmente en la piel, ¿no? Es propio de la piel. Entonces, ¿y cómo se activa? Porque al querer retirar el producto o poner grasa o retirarla, uno ingresa por una mala asepsia de la piel. Ya, cuando tú te haces... Estas lipotransferencias, ¿qué es lo que te ocurre? Me da fiebre, reacciona. Me da fiebre, reacciona la piel, ¿no? Comienzo a tener 41 de fiebre, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde yo llamo a Víctor Fong. Y Víctor me indica, me dice, vente a la clínica, yo te voy a hacer un pequeño corte y te voy a retirar el producto. ¿El producto, la lipotransferencia o el Active Gel? El Active Gel. Ah, el Active Gel. Ya. Y ahí dijo, sí. Fuiste a hacerlo. Correcto. Me dijo, va a ser algo sencillo, no te preocupes. Yo llego a su clínica y ahí es donde me escribe su administrador. Y ahí te dijeron, lo que tú tienes es este Staphylococcus aureus. No, en ese momento no me lo dice. En ese momento no me lo dice. Me lo dicen muchísimo después, ya cuando yo me hago un análisis, ¿no? Cuando yo... ¿Al cuánto tiempo? Como unos 7 meses, más o menos. ¿Y después de cuántas intervenciones que te realizó el doctor Barriga Fong para intentar sacarte la Active Gel? Fueron 9 intervenciones. ¿9 intervenciones? 9. ¡Qué bárbaro! O sea que pudo haber sido este Staphylococcus, pudo haber ingresado en el consultorio donde le hicieron la lipotransferencia,
o en las 9 operaciones que le hicieron para tratar de sacarle la actividad. Así es. Así es. Puede ser. Sí. Eso está en investigación en la fiscalía. Pero entonces, él no te dice, oye, ¿pero por qué te has hecho una lipotransferencia? No, el problema, Magali, es que no hubo información del producto. O sea, a mí me pone un producto diciéndome que es un producto mejor que un biopolímero, que se va a reabsorber, cuando acá el doctor te puede dar razón que es un producto que no se reabsorbe. En este documento que ha mandado el doctor Barriga Fong, que nos ha mandado una carta notarial, no habla en ningún momento que te hicieron 9 operaciones casi consecutivas para intentar sacarte el Active Gel que te había puesto él en el glúteo. No habla en ningún momento de eso. En ningún momento. Lo único que dice es que el estafilococcus le entró en otro consultorio que no era el suyo. Pero debió, le sugiero al doctor Barriga Fong y a su defensa, la doctora Bartra, que creo que también eso sería muy bueno mencionar. Porque si tú no tienes la culpa de nada, si tú sientes que lo que pusiste es un buen producto, tu operación estuvo bien hecha, tú no vas y te llama como a ti te llamó, en vez de decirte, mira, que te atienda el doctor que te acaba de hacer tu lipotransferencia y que lo vea, él te llama y te hace las operaciones. Exacto, lo que pasa es que él ya tenía otros casos, ¿no? Y es ahí donde yo le reclamo a él. Yo le digo, Víctor, ¿cuáles casos te enteraste tú? Yo me enteré de unos casos que, bueno, él llegó con unos acuerdos, él ha llegado a unos acuerdos extra. Sí, exacto, entonces yo no los puedo mencionar, ¿no? No los puedo mencionar. Nosotros sí sabemos cuáles son. El problema es que yo me comunico con esta chica, esta influencer, y yo le digo, yo me estoy muriendo en la clínica Santa Catalina con el doctor Víctor Fong por un producto que tú te aplicaste. Y ella me dice, tienes que retirártelo todo, Cintia, yo casi me muero. Tienes que retirártelo todo. Sí, yo sé quién es esa persona porque la tengo grabada contando todo su caso, porque esta persona estuvo en la casa de Magali, estuvo en el reality y ella lo cuenta todo. Esa parte no la pusimos al aire porque ella nos dijo, he llegado a un acuerdo monetario con el doctor que me lo puso, entonces no puede esa información aparecer. Por eso cuando la casa de Magali se transmite, nosotros no ponemos esa parte, respetando su acuerdo, pero de que lo tenemos grabado todo, felizmente el archivo existe. Ahora, acá hay otro punto, mira, él dice, porque dice, me dice a mí, él y su abogada, que dice, esta denuncia que se ha hecho, que está siendo investigada por la primera fiscalía corporativa, dice, dicha denuncia fue promovida por la señora Vigil al negarse mi representado a entregarle los 250,000 que le exigía con el fin de no llegar a procesos legales ante la Corte de Justicia de Lima. Los abogados quisieron llegar a una conciliación, que es muy distinto lo que la doctora Bartra dice, ¿no? Siempre se llega a una conciliación antes de se propone. Yo dije, bueno, que me pague los $250,000 porque yo, Magali, necesitaba hacerme varias cirugías. El doctor me dijo que probablemente no sea una cirugía abierta, sino dos o tres. Cada cirugía aproximadamente cuesta $40,000. Y es un producto que a mí me ha malogrado la vida, porque yo no puedo hacer deporte. Yo antes era deportista. Yo no puedo ir a la playa. Yo tengo que tener cuidado. No, las imágenes que nosotros hemos visto del proceso infeccioso que tuviste son terribles. Yo no sé por qué no están poniendo alguna de las imágenes. Pero, o sea, tú eres una persona que está imposibilitada de hacer muchísimas cosas. Por supuesto. Por supuesto, o sea, yo me he perdido de muchas cosas y me estoy perdiendo muchas cosas con mis hijas, porque yo no lo puedo hacer. Yo era una deportista. O sea, yo necesitaba saber qué producto ingresaba a mi cuerpo. Yo tengo, o sea, tenía el derecho de saber qué estaba ingresando. Doctor, nosotros las mujeres que vamos a ponernos, digamos, algún tipo de relleno, algún tipo de prótesis, no sé, pero sobre todo con estos rellenos, porque a veces cambian de nombre, ya no se llaman Active Gel, se llaman de otra manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que preguntar antes de ponernos este tipo de rellenos que nos pueden causar la muerte? Mira, Magali, yo siempre recomiendo a mis pacientes y a todo el público en general que los únicos productos que se pueden colocar, que están científicamente comprobados, es su propia grasa y los implantes, ¿no? Y el ácido hialurónico, pero que sea 100% puro. Pero es carísimo. ¿No? Así es. Pero tiene que, son los tres recomendaciones que yo le doy siempre a mis pacientes. Y cualquier otro producto
que ellas sospechen de dudosa procedencia, que no duden en retirárselo lo más pronto que puedan. ¿Y se puede retirar, doctor? Se puede retirar, no el 100%, pero sí la mayoría. Y depende del momento en que se pueda retirar. En el caso de Cintia, que cuando usted llega después de hacerle, ¿cuántas 9 operaciones que te dice el doctor Barriga Fong, intentando sacarle el producto? ¿Cómo llega Cintia a su consultorio, a su clínica, perdón? Cintia, ¿y cómo es que la...? Cintia llega al consultorio afectada no solamente físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Viene con una infección activa, ¿no? Justamente después de una semana le llega el resultado del cultivo, que sale el estafilococo aureus, ¿no? Uh-huh. Y con ese resultado ya se realiza el protocolo, o sea, qué cosa es lo que se le va a hacer. Entonces se le indicó qué tipo de cirugía tenía que ser. No se puede hacer retirar ese producto con aspiración, tiene que ser con técnica abierta. ¿Y a ti qué te estaban haciendo con aspiración? Aspiración con cánulas. ¿Y la aspiración con cánula, qué riesgo corría al intentar sacarle ese producto? Es que ese producto es un gel. ¿Ya? Es un gel. Entonces, ¿es un gel como qué? ¿Como una gelatina? Como una gelatina, así es, efectivamente. Entonces, es imposible que con cánula se pueda retirar eso. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Un corte como el de ella, que es un corte de...? No, para la cánula son unos cortes pequeños. Ya sé, pero para lo que... Para lo de ella sí tiene que ser el corte en alas de gaviota que se le hizo, ¿no? En la parte superior de los glúteos, se levanta la piel y se hace una limpieza de toda esa zona. ¿Y te ha quedado alguna...? Aparte de la cicatriz que te le he visto, tienes, digamos, te ha dejado algunos huecos. Claro, claro. O sea, como yo te comenté, Magali, o sea, yo ya no me importaba el tema físico, ¿no? Yo estaba luchando con mi vida. Eran durante más o menos 9 meses las 9 intervenciones que el doctor Fong me hizo. Y lamentablemente yo me entero que no iba a salir el producto por esta chica que me llama, esta chica influencer me llama y me dice, Cintia, ¿cómo está tu salud? Y yo le digo, bueno, sigo haciendo las infecciones, se me sigue cayendo la materia por las piernas, me salía materia. ¿Hasta dónde la tienes? El líquido se caía. Me caía el líquido en ese momento cuando la chica me llama. Y me dice, ¿cómo? Me dice, el doctor te está operando porque a mí me pagó con un especialista. El doctor Font te está operando, me dijo, a mí me pagó con un especialista. Y es ahí donde yo digo, Dios mío, o sea, he estado todos estos meses, ¿no?, poniéndome en manos nuevamente del doctor Fong para que me retire el producto, y lejos de retirarme, ¿no?, me está poniendo full medicina, full antibiótico, y no me está curando. Y es ahí donde yo voy, donde Fong, y le digo, mira, a mí me tienes que pagar con un especialista porque tú no eres especialista en retiro del biopolímero. Es que claro, creo que nadie, ninguno de los cirujanos que yo conozco, quieren meter su mano donde hay este tipo de productos. Lamentablemente no. Creo que usted debe ser uno de los pocos que quiere hacerlo. Claro, hace 15 años, Magali, veo cómo se hacen ese tipo de intervenciones, ¿no? Felizmente... Ahí la expertise está, ¿no? Entonces, cuando llegó Cintia al consultorio, sabíamos qué hacer, ¿no? Y felizmente ella ha mejorado, pero todavía tenemos que hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Nosotros hemos querido, desde la vez pasada que tú nos hiciste esta denuncia, hemos querido y pedido al doctor Fong que se conecte con nosotros y que hable con nosotros, que hable con un reportero del programa. Lamentablemente no ha querido. Nos llamó su abogada, la doctora Bartra. Hoy día nos hemos comunicado con ella diciéndole que íbamos a tocar el caso y que nos comunique con el doctor Fong, que él se comunique con nosotros, porque acá no tenemos abogados, estamos hablando sobre un caso humano, sobre la Cintia Vigil, que tiene una denuncia, que está contando un caso personal y humano que le pasó, y queremos que la persona que le hizo esa intervención, que le puso el producto y que luego intentó quitárselo en 9 operaciones consecutivas, dé la cara y nos hable y nos comente. Pero la doctora Bartra dice que su patrocinado no va a hablar, que ella quiere hablar, pero yo le he dicho a través de mi productor periodístico, la doctora Bartra, que acá yo no estoy con mi abogada, no está ella con su abogado, acá no somos un tribunal de justicia, acá nosotros estamos haciendo una denuncia periodística. Los periodistas no somos abogados, no somos jueces, no somos fiscales.
recogemos las denuncias de este tipo de personas cuando ellas necesitan justicia y necesitan, como en el caso de Cintia, quiere decirle a las mujeres que no se sometan a ese tipo de procedimientos. Es lo que ella, el mensaje que ella quiere dar. Y acá realmente a mí me parece un poco insultante que en esta carta traten de decir que Cintia solo quería $250,000 a cambio de no hacer un proceso. Totalmente, sabes, Magali, totalmente insultante para mí el TikTok también que hizo el doctor. Sí, mira, acá hay otra parte, sí, a ver. Tres, que tu siguiente cirujano cuente con su registro nacional de especialista para disminuir el riesgo de complicaciones como infecciones. Ya, el otro, el otro pon. 5. Recuerda que el médico siempre obra de buena fe pensando lo mejor para ti. Cumple con tu parte, hazte responsable, pero sobre todo, no mientas para salir en televisión. No. Eso me parece, de verdad, yo creo que no dice nombres, pero lo dice sonriendo, como burlándose. No mientas, sobre todo no mientas para salir en televisión. Me parece que nosotros como programa y como programa serio en este tipo de denuncias, porque sí nos lo tomamos serio. Esto nos lo tomamos tan serio como las denuncias de las mujeres golpeadas. Sí nos los tomamos bien a pecho. Acá no somos abogados, como dije, no juzgamos, pero sí exponemos los casos. Y cuando a veces tú esperas ganar este juicio que estás haciendo, es muy probable que ni lo ganes. Y sabes que plata no te van a dar. Así es la justicia en nuestro país, tú lo sabes. Yo quiero, o sea, y quise y estoy acá también para advertir a las mujeres, porque hay muchas mujeres, Magali, que me han escrito que pasan por lo mismo, pero por vergüenza, por miedo, callan, ¿no? Y lamentablemente hay doctores que te engañan, que no dan información completa. Entonces, mucho cuidado. Yo he dicho que mucho cuidado. Puede ser un doctor especializado, puede tener su registro nacional de no sé qué, pero como yo he dicho, sin decir nombre alguno, he dicho, hay muchos carniceros en el mundo de la medicina, no solo plástica, no solo la estética, sino que hay muchos carniceros. Hay muchos carniceros. Yo los llamo carniceros, es mi opinión personal, porque yo creo que la medicina no tiene nada que ver con este tipo de personas que a veces por la avaricia, porque son productos por los que se gana muy buen dinero, se cobra muy buen dinero. Estos productos al aplicarle a veces son productos más biopolímeros que hialurónicos, no tienen nada de hialurónico, sin embargo, están cobrando mínimo por una de estas puestas, están cobrando $7,000 y eso lo hacen en consultorio, no lo hacen en ninguna sala de operaciones, ¿verdad? Así es, sí. Te lo venden como algo estético, algo que va a ser súper rápido y que va a ser la maravilla, ¿no? Entonces, mucho cuidado, investigar, investigar bien. Ese es mi mensaje. No, no me puedo quedar callada, es como una obligación moral la que tengo. ¿El doctor Barriga Font te pagó alguna de las intervenciones que el doctor te ha hecho? No. ¿Tus medicamentos? No. Cuando él me dice, ok, te voy a pagar con un especialista, voy al especialista y el especialista me dice, lamentablemente yo soy amigo del doctor Víctor Font, ha sido mi alumno, vas a tener que firmar para no hacer ningún tema legal. Y yo me estaba muriendo. Entonces, yo me preocupé muchísimo por mi salud, Magali. ¿Y cómo llegaste al doctor Sánchez? Porque él mismo yo le dije, doctor, ¿y qué otro especialista hay acá? He escuchado de un doctor Hugo Sánchez Urrunaga. Yo al toque saqué el teléfono, le dije, doctor, ¿es él? Le mostré y me dijo, sí, es él. Entonces le dije, ok, doctor, muchas gracias. Le dije. ¿Tú acudiste a otros médicos en busca de solución para tu caso? Yo estaba averiguando irme a Colombia. De hecho, ya tenía a dos personas, no recuerdo ahorita el nombre exacto de los doctores, pero sí era una opción. Ahora, yo tengo dos pequeñas, ¿no? Por eso es que como que trataba de que sea acá. Y cuando llego donde el doctor Hugo, la verdad es que para mí fue una salvación, ¿no? Porque él fue súper ético. Desde el primer día él me dijo, mira, Cintia, probablemente no quedes bien. Probablemente sea una, probablemente sean dos o tres, pero yo quería, necesitaba esa sinceridad. Pero es lo que uno reclama de sus doctores, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres que queremos sentirnos mejor, porque definitivamente la cirugía estética, la cirugía plástica ayudan con nuestra autoestima. Había un doctor amigo mío que decía, yo soy mejor psicólogo para las mujeres que pasan mal de amores que,
que los psicólogos. Ay, y eso yo creo que es cierto, ¿no? La, muy los cirujanos cierto. Plásticos son los mejores psicólogos, sobre todo cuando hay divorcio de por medio. Bueno, Cintia, de verdad te deseamos que encuentres algo de justicia. Sabemos que estos casos a veces hay cientos y pasan así como si nada. Ojalá que esta fiscalía que está investigando logre encontrar responsables. Gracias, y te hagan justicia. Y sí te merecías que si una persona, si te llamó para hacerte operaciones, te hizo 9 operaciones, no consiguió nada con eso para sacarte el producto que esa misma persona te había puesto, lo más lógico es que de alguna forma te indemnice con el resto de tu tratamiento. Porque no vas a poder hacer muchísimas cosas que tú estabas acostumbrada a hacer. Y eres una correcto. Mujer joven, guapa, trabajadora, que no es justo que te pase esto. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta, ¿cuántas personas atiende del tipo de ella que se han puesto esto? ¿Cuántas mira, operaciones Magali, hace? Últimamente estoy recibiendo desde hace 15 años, ¿no? Pero últimamente pacientes ya con casos complicados. ¿Complicados por qué? Porque son pacientes que ya han sido operadas anteriormente. Ah, ya. ¿No? Entonces son casos más complicados todavía, como el de Cintia. ¿No? Claro, cuando ya otro doctor intentó retirar el producto. Pero son doctores, podemos ser cirujanos plásticos, pero no todos tienen, el expertise para hacer este tipo de operaciones. Así es. Qué lástima, ¿no? ¿Qué le aconsejaría usted a las mujeres? Que no se pongan nada. No, la cirugía plástica es una cirugía, como tú bien dices, que muchos piensan de que es vanidad y no es vanidad. No sabes los pacientes que yo he tenido en el consultorio que han entrado de una forma y han salido de otra. Les cambias la vida para bien. Esa es la idea, cambiarlas para bien, no para mal. Así es. Bueno, usted le cambió para bien a Cintia. Bueno. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por haber venido y ser valiente y afrontar esto. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, Cintia. Gracias, doctor. Gracias. ¿Comprar la tele que quieres? ¿O pagar el recibo de luz? ¿La tele que quieres? ¿O las compras del mes? ¿La tele que quieres? ¿O la lista de útiles del cole? Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Compra la tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en Samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional. Nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo por algo que se oculta debajo de nuestras polleras. Y por eso, levantemos la mano para que nunca más nos queden dudas. Levantemos el polvo caminando juntas al centro de salud más cercano. Levantemos la voz ante los comentarios machistas que desafían nuestra dignidad. Levantemos la cabeza porque nadie puede juzgarnos por el hecho de ser mujeres. Y también levantemos estas polleras para acabar con la enfermedad que se quiere esconder dentro de nosotras.
Bueno, vamos al tema este que nos... Ayer, después del programa, parece que después que oficializó Julián Zucchi a la reportera Priscila Mateo, milagrosamente se le aclaró la mente a Gidá Eslava y recordó que cuando eran pareja, ella había terminado la relación con Julián Zucchi porque él le había sido infiel. Y esta era la hora de contarlo y de sacarse las caretas y de dejar la pose de somos la expareja modelo del mundo, ¿no? Porque de eso no se acordaban mientras promocionaron la película. Ellos hicieron todo un comunicado hablado, ellos vinieron a mi programa, hicieron un tour que debieron de llamar el tour de las mentiras, porque ahora todo el castillo que habían armado se les ha caído, porque ahora resulta que no eran tan exparejas felices como querían que todos creyéramos, que no se llevaban tan bien como todos lo creíamos y nos comimos el cuento de la expareja más feliz del mundo. Así que esto hemos dado en llamar el tour de las mentiras. Desde que pasa el comunicado público que ellos hacen hasta el día en que se acaba de caer. Y todo porque Gidá decide hablar después de que ve a su ex chapando con una persona. Las ex mujeres con las actuales sacan más chispas que los maridos, los ex maridos con los actuales. O sea, como que la mujer... Instagram. ¿Tú crees que yo voy a ser de esas? Nosotros sabemos que ellos se conocen desde mucho antes de que le hagan la nota. Además me da risa, yo digo, ay, sí, ya, me lee la nota, ah, bueno, ahora entiendo todo. Y allá la persona que acepta situaciones como que la nieguen, o sea, yo no aceptaría que me nieguen. Tengo celos, tengo celos. Se hace un llamado urgente a todos los programas de televisión y de YouTube porque la Gidá superada del 2023 no es la misma que hemos visto ahora. Y es que atrás quedaron los acuerdos con su ex Julián Zucchi cuando se enteró que mi causita anda en salidas con una reportera. Una vez más debo decir que la vida siempre me termina escarmentando. Todo sale a la luz. La justicia divina existe. Esas son puras mentiras. Pero acá vamos a hacer un repaso, porque Julián tampoco se queda atrás. Y es que estos dos, después de terminar su relación a inicios de octubre del año pasado, hicieron la verdadera gira de medios, pegándose la de la pareja perfecta y madura, queriendo dar cátedra de cómo se lleva una separación. Bueno, lo soltamos en las redes, nos fuimos a dormir cada uno a su cama. Y al otro día, cuando amanezco y empiezo a ver los comentarios, la verdad que me puse muy triste. Escribe por WhatsApp desde el piso de abajo y dice, ¿viste los comentarios? Sí. Y bajé y nos dimos un abrazo y lloramos juntos. Y fue como una despedida y fue muy lindo porque de verdad nos queremos. ¿Qué falló según ustedes en su análisis personal? La sociedad nos impone que para ser feliz en una familia tiene que estar constituida por una pareja de padres que estén juntos. Incluso estos dos bromeaban con supuestas relaciones que iban a tener en un futuro, tomando todo a la ligera. El día que alguno de los dos, voy a hablar por mí, decida... Por ahí que no la veo bien verde, porque después de 11 años no voy claro, a empezar una relación, no hay forma. Me pone muy feliz que Gidá, siempre dije que hay que tener mucho respeto por las decisiones que ella tome. Es una mujer inteligente, confío en ella y sé que si ella incorpora una persona en su vida, esa persona vale la pena, así que nada, confiando siempre en Gidá. ¿Cómo te sientes tú? Inteligencia emocional. Oye, cuando tú tengas pareja, yo lo primero que voy a hacer, a mí te voy a decir un consejo. Y si con otro pasas el rato. ¿Será verdad que Gidá le dará consejitos a la urraquita Priscila? Porque en otra entrevista por Navidad, incluso dijeron que no tendrían problema de pasar una Navidad todos juntos. O sea, felices los cuatro. El día que Julián tenga su pareja o yo tenga la pareja y se nos da la gana de pasar Navidad todos juntos... Y la gente, ¡ah! Se va a horrorizar. A nosotros no nos va a importar, porque Exacto. Lo que nos va a importar es que estemos felices.
Los dos se tiraban rosas en cada lugar que se presentaban, al punto que pensábamos que el fin de esa relación era purito cuento. O sea, purito marketing por sus películas. Yo la sigo admirando a Shida. No, cambió la convivencia por un bienestar de los dos. Pero uno no puede dejar de amar a una persona de un día para otro. Yo no he encontrado hasta ahora una persona con la inteligencia y la capacidad de Julián. Pero en esta otra entrevista nos ganamos con la cara de desencajada de Guidá. ¿Será acaso que la excombatiente ya estaba un poco cansada de la careta que llevaba a todos lados? Yo deseo de corazón que la mamá de mis hijos sea feliz. Sé que un padre feliz cría mejores hijos. Uh-huh. Dicen, los chicos no necesitan padres juntos, necesitan padres felices. Ahora todo tendría sentido, porque al ojo nos dimos cuenta que a la que más le chocó la separación fue a Yidá. Sin embargo, lo ocultaban, bromeándose siempre. He bajado casi 12 kilos y medio. 12 kilos. Sí. Y el secreto es dejar el azúcar. Esto es lo de deporte. No, el secreto es dejarme a mí. Ahora entienden todo. Ese es el secreto. El show ya terminó. Hijitas del medio ya estaban por contratar a Julián y a Yidá como coach para llevar un buen término de relación, si no fuera porque ahora la muchacha ha soltado la firme de la historia. De verdad que nos vendieron una película que todos nos la tragamos. Nos vendieron una película, nos vieron la cara, nos vieron la cara de tontos. Ellos dos se vendieron así porque querían vender su película, querían marketearla. Entonces, son buenos actores, indudablemente. Ellos eran actores, directores, productores de esa película. Habían metido su plata, sus ahorros ahí y querían que les salga bien. Entonces, había que dejar los problemas personales que los agobiaban, la mala situación que los había llevado a la ruptura. Tenían que olvidarse de eso para salir y sonreír y contarnos que no, que se llevaban súper bien, que eran patas. Pinkies, que se contaban todo, que eran confidentes, que ella le contaba con quién salía y viceversa. Eso nos contaron. Ese es el cuento que nos vendieron. Hasta que a él lo ampayan chapando a una persona. Ella ya había hecho público, además, los primeros días de enero, creo que ya tenía una nueva pareja. Pero hasta que salió eso en el programa, ella inmediatamente... Y él la oficializa, además. Y ella dice esto. Entrevista. Nos ganamos con... Oye, por favor. Yo me separé de Julián porque me fui infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Lo guardé tanto tiempo por mis hijos. Solo por ellos. Porque ellos no merecen que el nombre de su mamá, el nombre de su papá, estén... Cuando él me fue infiel, no estábamos bien, estábamos juntos. La infidelidad fue en Argentina. Y yo se la... Porque siguieron hablando. Si él no hubiese seguido hablando con esta chica, yo jamás se lo hubiese descubierto. No es nada del medio. Es una chica de X a la cual yo no conocía. Y cuando yo descubro la infidelidad, yo te soy sincera, lloré 18 horas de correr. Sin parar. ¿Puedes quitarme eso, por favor? Muchas gracias. Ella dice ahora, llorando, con lágrimas en los ojos, porque ella cambia, ¿no? Primero nos contesta a nosotros de una manera con la pata en alto, diciendo que este romance ya venía de antes, que ya no era el primer beso, que seguramente ella le informaba de los ampais a Julián, que se gastaban el presupuesto de nuestra caja chica y todo lo demás. Luego, más tarde, cuando ve que Julián oficializa a la chica, ¿por qué lo hizo? No vamos a analizar acá las razones, y por caballerosidad, por quedar bien con el programa, por quedar bien con una chica que la que recién está saliendo y quiere agradarle. No lo sabemos, pero ella declara ante las cámaras de otro programa, comienza a llorar y dice, él me fue infiel, ya no puedo callar más. O sea, agarraste tu dolor, la indignación, la rabia y la frustración que es... Saber que tu pareja, el padre de tus hijos, te ha sido infiel, guardaste todas esas emociones, esa cólera, la guardaste en un cajón, le pusiste llave y saliste a sonreír. Y ahora resulta que la rabia que habías acumulado, la rabia que tenías en un cajón, porque
Lógico, tenían un proyecto juntos que compartir, pero no pudo soportar que él ya estuviera feliz y contento besuqueando a otra. Así que ahí agarró todo lo que había guardado en el cajón, lo sacó y explotó. Y lógico, si tú no has trabajado esa parte, ¿cuánto tiempo tienen ellos de separados? Oficialmente 5 meses. 5 meses oficialmente. De un hombre que fue el padre de sus hijos, 11 años juntos. Lógicamente en 5 meses, si tú no has trabajado tu duelo, si no has trabajado en el perdón, si no has trabajado en eso, lógicamente que vas a explotar y ella es un manojo de nervios. Un día contesta una cosa, al día siguiente, no, pero es que yo quiero que él sea feliz con quien sea. Ay, no, qué linda gente es él. No, lo que pasa que sí, pues me traicionó y yo lo descubrí que hablaba con otra chica cuando se fue a Argentina. Entonces, por favor. Ella dice que lloró 18 horas. Llorar 18 horas a veces no es suficiente, porque ese es un dolor serio, grande. Ahora, ¿qué nos ha dicho Julián Zucchi? Ah, ¿hay otro más de Gida? A ver. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño. No, amor. Porque yo soy muy firme con eso, mis decisiones. Decido cortar, porque yo merezco a alguien que me respete. Pero si ella, como dice, todos merecemos a alguien que nos respete y estamos en todo nuestro derecho de no estar rogando respeto. El respeto no se ruega, el respeto no se pide, el respeto se da. Y si alguien no te lo da, pues básicamente tienes que hacer valer digamos, tu dignidad. Pero ella dice, no lo dije por el cariño que le tenía porque ya no lo amaba, no lo dije por mis hijos, pero yo creo que básicamente no lo dijeron por una cuestión marquetera, porque querían vender su película. Básicamente por eso. Porque yo creo que no puedes disimular tanto tiempo, aunque claro, teniendo en cuenta que ellos han estudiado histrionaje, ellos son histriónicos. Entonces, pero yo digo, me pregunto, ¿cómo estás? Vas por ahí feliz de la vida y de pronto en un momento estallas y lo sacas todo. Si ya terminó la relación, ya lo botaste de tu vida, ya no está ahí, ¿para qué guardar esa rabia y ese rencor? Porque eso es lo que ella ha mostrado. Claro, con altibajos, ¿no? Porque en un momento, en una entrevista, está bien. Hace un vivo, manda indirectas, ¿no? Además, ella ya había iniciado una relación con un fotógrafo. Entonces, ya tú tienes fuera de tu vida al hombre que te irrespetó, que te puso los cachos según tú, y ya lo tienes fuera de tu vida. Y además, estás volviendo a creer en el amor porque tienes una nueva pareja. Entonces, yo digo, ¿por qué te afectó tanto al punto de desembuchar todo cuando lo ves a Julián besándose? Ahora, él es libre de besarse, como ella también, con el fotógrafo, y si el fotógrafo no le va, también otro, porque están, supongo, en una etapa en que estás en una etapa saliendo de una relación larga, saliendo de una relación larga, y generalmente las relaciones, yo siempre digo, estas relaciones que surgen en el camino, que surgen cuando tú estás terminando un proceso, sanando heridas, cerrando capítulos, no son duraderas, son efímeras, eso es lo que son, cosas que nos van a llevar a encontrarnos a nosotros mismos. Pero antes de ver lo de Julián, quiero ver algo porque nos hemos acordado de esto. Ellos se separan en octubre y ahora es cierto lo que dice, en esto sí tengo que darle la razón a Gida, porque Gida dice que Julián Zucchi se la pasaba hablando. Me estás distrayendo, Nati. Me estás distrayendo. Yo tengo déficit de atención. Eso creo que lo sabe toda mi producción. Entonces me distraes. Me cortas esto, por favor, te pido. Estoy concentrándome en hablar de un caso que es un caso serio y que de alguna forma u otra nos ha tocado porque este chico está involucrado con una persona que trabaja con nosotros. Y que, por cierto, mientras dure esa relación, nunca más va a volver a entrevistar a Julián Zucchi. Pero
Lo que yo decía era que lo que Yidá decía tiene razón. ¿Por qué? Porque ella dice, él nunca dijo que salía con nadie. Él todo el tiempo estaba diciendo que yo estoy dedicado a ser un papá soltero con mis hijitos, que no sé cuánto y que no sé qué. Incluso cuando el 1 de marzo hace esta conexión con América Hoy, ya hace esta conexión desde la casa que tienen en Argentina, que ambos han comprado, según nos hemos enterado por la propia Yidá, él le dice lo mismo, el mismo discurso. Cuando, según las fechas que hemos visto y la investigación interna de mi programa, ellos ya habían empezado a salir desde la primera semana de febrero y ya habían pasado juntos el 14 de febrero. Pero ahí, en esta declaración América Hoy, Julián Zucchi desconoce tener ningún tipo de relación con nadie, ni snack, ni nada, no habla. O sea, él dice, él está solo. Escuchemos. Perdóname, ¿qué tal? Maro. Y Sir Winston. ¡Qué bellos! Hola. Saluda. Sir Winston. Un beso. Hola, Americano. Hola. Hola, Americano. ¡Qué guapo! Bueno, ¿hay alguna mina por allá? Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. No, muy tranquilo. De hecho, como estoy cuidando a los chicos, las noches estoy con ellos, así que no tengo posibilidad ni siquiera de salir. No te puedo creer. Me parece eso, ahí puedes ir a vivir, hermano. Mira esta maravilla, los reyes. No tengo posibilidad siquiera de salir. Estoy dedicado a mis hijos. Soy un papá soltero. El 1 de marzo, cuando ya él ya salía. O sea, quiere decir que no había oficializado a nadie, tenía sus escondidos, ¿no? Salía ya con esta reportera, por lo que vemos, por lo que hemos sabido. Por eso es que Yidá decía, a mí que no me escondan, a mí que nadie me esconda. Es cierto, él no estaba ahí, no estaba blanqueando la relación que tenía con la reportera, porque ya, de hecho, habían empezado a salir. Y solo eran esos, seguramente, salientes que no valía la pena mencionar. Porque los hombres y las mujeres de pronto pueden, cuando terminan una relación, comenzar a salir con personas que no significan nada, son solo personas que conoces, pero no es que signifiquen algo en nuestras vidas aún. Entonces, ¿y qué es lo que dice Julián? Vamos a empezar, pero por si acaso lo pongo, lo hemos puesto, para que no todo lo que Julián dice, o sea, es una maravilla, ¿no? Él también tiene cosas que sí escondía. Ahora, pero igual estaba soltero. Bueno, vamos a lo que nos dijo él ahora, lo que le dijo a mi reportera hace un par de horas que hablaron con él. Nosotros veníamos en crisis, veníamos con muchas crisis. Siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para que ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años se solucionen. Y entonces en el medio de una separación, de que primero Yidá me termina a mí, me pide terminar la relación o pedirnos un tiempo, después volvió a haber otra ruptura con la esperanza de que la condición para seguir juntos era volver a la psicóloga y Yidá no quiso volver a la psicóloga. Entonces ahí es donde yo me voy a Argentina a pensar cómo va a ser mi nueva vida. En ese momento yo pude ni siquiera tener una infidelidad. Solo verme con una amiga, y eso puede ser interpretado de otra forma. Creo que se está, bueno, que son versiones distintas, ¿no? Por eso es que si tú crees que si yo en ese momento fui a conversar con una amiga y fui a su casa a conversar con ella, y eso tú lo tomas simplemente porque quizás tenía mi GPS y seguía mi GPS y sabía en qué lugar yo estaba. Ella tenía mi ubicación, mi GPS. Me imagino que tú también tenías el GPS de ella. No. ¿O solo tenía el tuyo?
Yo no tenía el de ella. ¿Y por qué entonces, el tuyo? ¿Era una relación, no confiaba en ti para tener tu GPS, para saber dónde estás? Porque... No, yo creo que simplemente teníamos el activar en familia o el compartir en familia y por eso ella tenía acceso a, vio dónde yo estaba. Entonces, nada. ¿Y esa relación que tú tuviste con ella se fue volviendo tóxica en algún momento? Porque tú me dices, terminábamos, queríamos volver. No voy, no soy yo quien tiene que decir nada. Yo siempre dije, Gida, es una mujer hermosa, es una mujer inteligente. Sí, estamos cansados de los elogios que mutuamente se daban. Pero resulta que ahora a los dos se les ha caído la pantomima. Y ahora tienen que reconocer que venían además con muchísimos problemas. Recién nos enteramos que lo había, que la relación se había roto porque a Ida le había dado la sensación, obvio, tenía, supongo, la certeza de que él le había sido infiel. Ahora, él minimiza eso. Él dice, nos habíamos separado, yo regresé, me fui a la Argentina y fui a visitar una amiga. Pero según lo que leo, porque hay otro párrafo donde explica más eso, es que él se fue, hice a un bar, y como ella tenía el GPS, ¿para qué te ponen GPS si no desconfían de ti? O sea, la desconfianza ya estaban a la orden del día en esa relación. Pero vamos, antes que el tiempo nos gane, la segunda parte donde se va a entender mejor esto. ¿Por qué hablar en modo efímero con una amiga con la que no tendrías una conversación? Porque hablaba cosas que yo no quería que ella se entere. O sea, hablaba cosas personales de cómo me sentía, de problemas que yo podía tener. Entonces, si ella entraba, no quería que lea esas conversaciones, nada más. Entonces, eran conversaciones privadas con una amiga y te insisto que Gida tenía acceso a todas mis cosas. ¿Esta amiga en algún momento hizo sombra en tu relación? ¿O era la primera vez que ella conocía el nombre de esta chica o sabía de la existencia de esta chica? Nada, no sabía nada. ¿En algún momento ya te ha encontrado conversaciones con amigas de esa manera o era la primera vez que pasaba? Era la primera vez que pasaban. ¿Por qué hablar? En modo efímero. O sea, te vas a Argentina, dizque peleados, que se habían separado, y él le dice que se va a un bar, pero se va a conversar a la casa de su amiga. A conversar. Eso definitivamente a ella no le gustó. Porque si tú le dices que te vas a un lado y te vas a otro, ya ahí se comienza la desconfianza. Porque tú no tienes por qué ocultar. Las cosas no se ocultan. Yo siempre digo, ocultar es otra forma de mentir. Y ahora, él dice que hablaba con esta chica cuando llegó a Lima y descubrió ella las conversaciones, que lo hacía en modo efímero. ¿Por qué lo haces en modo efímero? Ay, es que no quería que Gida se entere. ¿Y por qué no quería que tu mujer se entere? O sea, si no tienes nada que ocultar. Es como cuando algunos hombres escriben en WhatsApp y borran, ¿no? Borran toda la conversación. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué borras? Eso es fomentar la desconfianza en una relación. ¿Tenemos uno más? A ver. Cuando yo festejo mi cumpleaños de 40 años, ella ya había conocido a su novio, a su pareja, y porque a mi cumpleaños de 40, de parchís, de 40 años que hice en Argentina, viene mi amiga de parchís, Sandra. Y eso generó un problema, generó un conflicto, entonces... ¿Por qué si ya no estaba? ¿Eh? ¿Por qué generó un conflicto si ustedes ya no tenían una relación y ella estaba ya en otra? Y encima mi amiga, o sea, no pasó nada, vino a mi cumpleaños y la pasamos genial. Supuestamente según, no sé, algo le molestó de esa invitación y... Y obviamente ahí empezaron a cambiar esta relación de amistad que teníamos. Bueno, esa relación de amistad que tenían se comenzó a romper desde el momento que terminan la relación y se callan los reales motivos y comienzan a aparecer con una careta de felicidad que no era así. Habían escondido toda su basura y sus problemas bajo la alfombra. Lo habían escondido del público porque querían vender otra imagen. Y claro,
Esa relación era tormentosa porque estaban separados y ¿cómo es posible que tu ex te siga celando con cualquiera de las amigas que tengas? Ya no valía la pena. ¿Para qué? Pero parece que sí. Y además, ella aún ahora teniendo novio, es como una escena de celos lo que ha hecho cuando ha visto que le está chapando a otra chica. Lo quiera ella aceptar o no, Guida, o sea, es una reacción de celos. Y de verdad, si ese hombre te fue infiel, pues bien terminado está. Y lo deberías de querer bien lejos, porque además deberías de más bien compadecer a la próxima mujer que se encuentre con él. Porque así como te mintió y te engañó a ti, pues igual le va a engañar a la próxima que llegue a su vida. Nos ha ganado el tiempo, teníamos muchas más declaraciones, pero realmente el programa a veces nos queda corto y tenemos que cumplir con nuestros auspiciados.
Hemos llegado al fin del programa. Los dejamos con ATV Noticias y nos vemos mañana a las 9:45. Bye, bye.